Lo primero que hay que tener en cuenta es ubicar los intereses rusos en la ocupación militar sobre Ucrania. Por un lado tenemos los intereses económicos, que están fundamentalmente arraigados a los oleoductos que atraviesan Ucrania entre Rusia y Europa Occidental, la Unión Europea, fundamentalmente Alemania. Segundo, los intereses políticos y geopolíticos que tienen que ver con la expansión de la OTAN en los países de Europa del Este. Esto no es un caso nuevo, digamos, ya ha pasado con varios países de Europa del Este, Polonia, Croacia y ahora Ucrania, ¿no? Y habría que agregar que para Rusia la expansión de aliados de Europa del Este se presenta como una amenaza. Por otro lado, el elemento étnico-cultural. Y este elemento tiene que ver con que Ucrania es el país con más rusos por fuera de Rusia. Es decir, hay fundamentalmente en la zona de Crimea y el Donbass, el Lugansk y Donetsk, que es precisamente donde Rusia ha movilizado tropas, donde se encuentran una importante mayoría de rusos parlantes, digamos, en esa zona. En ese sentido, me parece clave esgrimir tres ejes analíticos para cavilar sobre esa cuestión. Uno, que no es lo mismo condenar la movilización de tropas rusas en Ucrania a apoyar las intervenciones geopolíticas de la OTAN. Y en eso la comunidad internacional debe estar de acuerdo. Ucrania ni es una semicolonia rusa, pero tampoco es un instrumento que hace parte de la geopolítica de la OTAN y fundamentalmente de Estados Unidos. El segundo eje analítico que me parece clave tiene que ver con poder cavilar no solo esta coyuntura en términos geopolíticos, digamos, de las relaciones internacionales, sino también de la correlación de fuerzas nacionales. Y eso implica, por ejemplo, pensar que en buena parte de la población rusa hay una desaprobación de una posible guerra ruso-ucraniana y, digamos, los países que pueden intervenir en ese conflicto, fundamentalmente occidentales. Y ello se debe fundamentalmente a que hay una importante parte de la población rusa que tiene nexos familiares, sanguíneos, con esa zona o esa parte de Ucrania. Y por último, que me parece el tercer eje analítico clave, que es importante tener en cuenta, y es que ante la masificación de los medios sobre una posible tercera guerra mundial, creo que en eso hay que ser más cuidadosos por ahora, matizar un poco ese tipo de afirmaciones y referirnos sí a un conflicto nacional, militar y fronterizo por la soberanía de Ucrania, y eso sí, que puede tener alcances internacionales y que lo está teniendo, fundamentalmente por la intromisión de la OTAN y de Estados Unidos.